Levántalo. El pescado. Aquí como pueden ver ahora, vine un rato a divertirme aquí con un viejo amigo, el Henry el Chao. Y si ustedes pueden ver ahí, señores, miren, ahí está la primera captura de esta mañana. Mándale un saludo ahí al Iván. Como pueden ver, miren, ahí está Henry una vez más, mira. Un saludo al compa David también. Ahora esto fue algo improviso. Si pueden ver, aquí estamos un ratito nomás, como una... Yo creo voy a pescar una hora, hora y media máximo. Aquí está el lago favorito del guanaco solitario. Castaic Lake, California. Les hago una tienda de invitación acá, miren, señores. Este es un gran... Pues como les decía, este es un gran lago. Les invito a este lugar. Es muy bonito, muy creativo, muy familiar. La verdad vine un rato nomás, que este muchacho llegó de repente a la casa ahora y éramos pescadores de años atrás. Y le digo, vamos un ratillo nomás, porque la verdad no ando muy bien de la gripe. Y pues aquí como pueden observar ustedes, miren, aquí estamos una vez más en Castaic, California. Un saludo ahí a los grandes amigos que siempre están pendientes de nosotros. Aquí como pueden ver, miren, es un bonito paisaje. Las personas que vienen en familia. Acá miren, las pineras, los lugares recreativos también, miren, para poder tener una buena carnita asada aquí. Y pues ahí está Henry, miren, está centrado ahí viendo sus cañas, agarra una buena vista de este lugar. Saludos cordiales para todos ustedes de parte acá del guanaco solitario activado al puro 120, como siempre. Saludos ahí a Pescando con el Mil Usos. Hasta Santa Bárbara, California. Saludos a David Navas también, que ahora pues... Ayer le hice una llamada, pero yo creo se le apagó el teléfono, o a lo mejor ya no tenía carga o no tenía señal. Pero aquí estamos, señores, miren, está solo el lugar ahora. Ahí como pueden ver, estamos una vez más activados. Y saludos cordiales ahí para todos ustedes, los que están ahí pendientes de cada video que tenemos. Bendiciones de parte del guanaco solitario activado a 120 y... Bueno, señores, aquí una vez más el guanaco solitario activado con todo, quizás la captura de este día. La verdad no les quise enseñar cómo lo hago ni nada, prepararlo, porque la verdad pues es algo más fuerte y no quiero que hagan críticas. Pues como pueden ver, miren, señores, ahí tenemos, miren, el pequeño striper, miren, listo para el asador. Lo que va a pasar ahora, señores, es que me vino a visitar el amigo Henry y vamos a cocinar esta bonita captura de este día. Ahí tenemos
un gran viejo amigo de que pescadores de siempre, va viejo. Siempre 120. Es todo. Y acá, como ustedes pueden ver, aquí tenemos el asador ahora. Listo. Ahí está la bebé, la que se usa para el trabajo. Y si ustedes pueden ver ahí, miren, hasta en las escaleras, el guanaco solitario. 120. Pues miren, señores, aquí tenemos ya la presa ya en el grill, vea. Y la verdad, pues, es una bonita presa, la verdad, no es cualquiera. El video se va a tratar de que vean pesca y cómo preparar estos pescados. Yo la verdad no soy profesional en esto, nomás hago lo que puedo. Ahí tenemos, miren, la margarina como siempre. Y ahí está la bonita captura. Saludos para todos y que Dios me los bendiga. Y bendiciones.